Acordeones, qué gran romance te cargas con ellos, oye, ve a la gente cómo la tienes. Wow. Ve al jurado, emocionado, aplaudiendo de pie. Comenzamos ahora precisamente con las opiniones de nuestros jueces. Figo, ¿qué tal? Wow. Por favor, público en casa, voten por este gran músico. ¡Wow! ¡Sorprendiste! ¡Diste una vuelta increíble, carnal! ¡Felicidades! ¡Hiciste el escenario 100% tuyo! ¡Eres increíble, amigo! ¡Felicidades, carnal! ¡Wow! Héctor. Don Iván, ¿qué te puedo decir? Ya, lo lograste, ¿no? Sacaste todo lo que traías. Histrionismo, simpatía, gran selección de temas. Eres un extraordinario instrumentista. ¿Qué te puedo decir? Además, regiomontano, no sé qué va a pasar, ¿eh? Dos actos, dos dieces. Veremos qué pasa. ¡Vote público! Jimena, cerramos las opiniones contigo. Eres increíble lo que haces, es impresionante. Eres un músico hecho y derecho en toda la extensión de la palabra. De verdad, felicidades. ¡Qué gran elemento! Después de escuchar todas esas flores, quisieras decir algo. Muchas gracias a todo el público, al jurado, que la verdad, eso hace, bueno, por ellos también hice una mejora en el acto, me entregué más. Y pues bueno, quiero pedirles a todo México, que sé que todos me están apoyando, me sorprende que yo soy de Monterrey y recibo mensajitos de aquí del DF, de Veracruz, Acapulco, de todos lados. Entonces, que voten por mí porque son como mi media naranja. Gracias a ustedes, hoy puedo ganar el concurso. Entonces, voten por mí. ¡Bien! Muy bien. ¿Qué naranjota te estás aventando, señor? Oye, pues te deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias por estar en la final de México Tiene Talento. Gracias, John Iván.